¡Alto! ¡No te muevas! ¡Eh, qué! ¡Te voy a destripar! Estoy buscando al capitán del puerto. ¿Por qué? Porque va a llegar un barco con muchas jarras de aceite de oliva y de ricino. Eso sería bueno para muchos. ¿Vale? Hay una gran escasez. Lo sé. Bueno, es que no estaba hablando ahora porque la verdad es que estoy huyendo de estos tontos. No sé, supongo que será donde sea la misión principal, porque estaban vigilando una casa bastante humilde, ¿no? Bastante normal, la estaban vigilando estos guardias. Supongo que tendrá algo que ver con la misión principal, pero lo que pasa es que tampoco quería llamar la atención, porque si ahora me los cargo y luego tengo que ir a esa casa por la misión, pues digo, pues vaya gracia, ¿no? Nos quedamos un poquillo así a media. Pero hombre, tampoco lo que tiene gracia, tío, es que me vayan a perseguir hasta el fin del mundo, tío. Vamos a dejarle un tiempecillo ahí que se vayan perdiendo. Es que lo malo es eso. Lo malo es que vaya a empezar la misión, que la tengo aquí a 57 metros. Esto lo he perdido yo. Esto lo he perdido yo de vista. Bueno, venga. Vamos a ir a por la misión. A lo mejor empezando la misión, vuelven a ir a su posición original. No se os desborden las jarras. Venga, vamos a hablar con el confidente. ¿Dónde van a entregar esto? En Yamu para la Estoy buscando al cervecero, Harhuf. Estoy ocupado. Si necesitas algo, habla con mis capataces. No me he explicado bien. Soy un Medjay. Me envía a Apolodoro. Apolodoro, pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza a Saís. Shh, por favor, no pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Vale. Óyeme, vayamos a algún sitio que tenga techo encima. Pues no vayamos... Ah, vale, por aquí sí. No en dirección... Vale, ya están volviendo a la casa. A ver si no vamos a volver nosotros también, antes. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí? Cuénteme. Cuentan historias terribles sobre el escarabajo. Imagino que Apolodoro te habrá informado. Hablan de mutilaciones, desapariciones... Y gente enterrada viva en el desierto. Terrible destino. Atrapado en la arena. Mente y cuerpo azotadas por el sol cruel. Rezando por la liberación de la Duat. Pero no son sino historias. En Saís hay auténticos villanos, pero el escarabajo... De existir, sería mejor no hablar de él. Investigaciones de los agentes de Harhuf. Preocupaciones del pueblo. Ah, Saís es igual que Siwa. Thank you.
Me parece que este va a ser como... Al último que preguntó por el escarabajo lo apalearon hasta casi morir. Y le cortaron la lengua. ¿Quién era? El viejo Gupa. Suegro del hombre más poderoso de la región, Taharqa. Ese chico, Kawab, es su nieto. ¿Cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No, se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. Bueno, pues parece que de donde hemos salido posiblemente sea como una especie de cuartel en un futuro, ¿no? También, bueno, no muy oficial, ¿no? Pero ahí es donde podemos tener alguna que otra misión secundaria. Bien, entonces tenemos que ir, a ver, vamos a mirar la zona, por esta zona, vale, perfecto. Esta zona ya la tenemos investigada. ¿Se sabe algo nuevo sobre Jeska? Ven aquí, cabello. Muy bien, pues el escarabajo, un poco vamos a ir a por el escarabajo. Entonces, el escarabajo era el abuelo del niño ese, ¿no? Creo. Es que no sé si lo había entendido bien. Vale, ya lo tenemos localizado. Vale, está en el campamento. Vale, vamos a localizar aquí a la... Aquí hay un par de criaturas. No. Está metido en la cárcel. Vale. En una prisión, vamos, no una cárcel, pero una prisión. Bien. ¿Cuánto hay por aquí? Está chiquitita. A ver, por las entradas, por las alturas. Aquí hay otros dos más. Bueno. A ver, pues vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a subirnos. Sin que nos vean demasiado. A ver si podemos. La idea sería esa. Este sitio está muy vigilado. Venga, vamos. ¿Suba o qué? Venga. Bien, y como tenemos animales un tanto peligrosos por aquí, ¿no? Aquí. Vamos a ver, yo este no lo quiero. Yo quiero el normal. ¿A dónde se ha ido? No, hombre. Entre vosotros no. De que vosotros podéis hacer algo, ¿eh? ¿Quién ha sobrevivido? ¿La hiena o el león? A ver, supuestamente había otros dos más por aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Están ahí, están todavía peleándose, tío. Joder. Pues bueno, pues ya está, pues nos lo vamos a ir cargando nosotros poco a poco. Punto. Saquear. No, pero aquí no hay nada que saquear ahora. Espérate, aquí tenemos a otro, ¿no? Espérate, vamos a ver si este tenemos más suerte.
Quillo, ¿se han ido también para allá, para arriba o qué? Armas listas, ¿vale? Somos dos, veremos cualquier peligro. Vamos a ver si... Joder, tío, se han ido las dos llenas. El plan no me ha salido muy bien, la verdad, ¿eh? Tío, por favor, ¿no podría ya haber espabilado un poquillo y haber atacado? Creo que hay algo cerca. Nada de riesgo. Al final me lo voy a tener que cargar. Me voy a tener que cargar a la hiena, al león y a todo esto cuando yo quería utilizarlos de una manera un poco más inteligente, tío. Bueno, venga, vamos. A ver, ¿dónde están? Epa, epa. Vale, la hiena. Pero me falta otra hiena, ¿no? Vale, aquí hay una hiena, vale. Y aquí está la otra, vale. Ven aquí, anda. Ahora va a correr, anda. Bueno, venga. Vamos a ir a por la misión. Agupa. Lleva a Agupa a casa. Me sacaré de aquí. Vale. Entonces este no puede ser. Vale. Entonces me he enterado mal yo de la historia. A ver, caballito. Creo que sobrevivirás. ¡No! Aquí en el trono, no, encima del caballo, tío. ¡No! Tú no te subas al caballo. Deja que primero se suba el otro. Inútil. El escarabajo te arrancó la lengua. Pero podemos ayudarnos. Harhuf me dijo que estabas investigando al escarabajo. Ayúdame y te aseguro que morirá. No te vayas. Vámonos, al campamento. Uf, entonces claro, entonces este es el que me va a ayudar a mí a encontrar al escarabajo. Vale. Me había enterado mal. No me apetece ir por cerca de esa casa. Promotores, emprendedores, nómadas. No busquéis aquí. No sé qué voy a hacer. Vale. ¿Está bien? Dolido, herido y con sed. Los soldados le trataron mal, pero se pondrá bien. ¿Y tu padre, Kawa? Debes saberlo. Padre está lejos, allí en su obra. ¡Madre! ¡El abuelo está mal! ¡Lo confundieron con un mendigo otra vez! Padre, ¿qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio, protegeré a tu familia. Es una invención.
Todos lo saben. Quiere que los leas. Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Taharka, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas, dile que me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, Kawab. La hiena, últimamente has estado bastante silenciosa. Espero que no estés retrayendo demasiado. Te envío un poco de tu preciado sílice. Lo encontré bajo Letópolis. No es mucho, el desierto no entrega sus tesoros con facilidad. También he enviado agentes a Giza, Memphis, Jammu para traer hombres desesperados. No te preocupes, son oradores de dulces palabras, no los perros salvajes que suelo emplear. Vale, escarabajo. El escarabajo, pero entonces, espérate. La carta del escarabajo. Vale. Pues chicos, entonces lo vamos a dejar por aquí. Mentiras. Las mentiras del escarabajo. Vale, perfecto. Pues chicos, el próximo capítulo seguiremos con las mentiras del escarabajo y posiblemente nos vaya a llevar a, si mal no me equivoco, a Letópolis, que estaba por aquí, que era esta ciudad que estaba, que se estaba comiendo, era comida, había sido comida por las dunas, ¿no? Y de hecho la gente estaba intentando desterrar y se habían encontrado pues con ese poblado. Y quien ayudara a destapar las casas y demás, pues podrían tener un hogar. Es decir, destapas una casa y te quedas con la casa. Lo malo es que parece ser que había sido como una especie de reclamo entre los dioses y esa ciudad había sido comida por las dunas a posta. Entonces ahora al desenterrarlas, pues sienta un poco mal. Bueno, pues chicos, entonces lo vamos a dejar por aquí y el próximo día más y mejor. Hasta luego.